tal? Somos de la Universidad de Ciencias y Humanidades. En esta oportunidad estamos participando de esta feria informativa por el Día del Internacional de la Mujer, viniendo con unos temas muy importantes sobre lo que es parte preventiva, como es el cáncer, sabiendo que el cáncer es la segunda enfermedad que causa muerte en el país. Entonces, el cáncer que más atacan a las mujeres hoy en día es el cáncer de mama, que es un cáncer, un tumor maligno que se presenta en las glándulas mamarias, que simplemente lo podemos prevenir con un autoexamen todas las mujeres después del periodo menstrual, mejor dicho, cada mes del año. Y también el cáncer de cuello uterino, que es un que nos puede causar a las mujeres desde la primera relación sexual, simplemente lo podemos prevenir con una evaluación anual, haciendo en este caso el examen del Papa Nicolau.